Lo único que recuerdo bien de mi infancia es yo cantando, yo bailando, yo dando guerra en el barrio y después del barrio el coro de la iglesia y después cuando fui solista de voz primera en el coro y cuando ganamos el premio en Salzburgo y todas estas cosas. Tenía 12 años o así y fui a ver un teatro portátil en mi barrio, en Cuatro Caminos, y vi la compañía B del Teatro Español y estaba Josita Hernán y Anastasio Alemán y hacían La vida es sueño. Y yo los estaba viendo y pensé, yo voy a ser los que están ahí arriba, no aquí viéndolos. Pero jamás pensé en música, fíjate. O sea, yo creí que iba a ser actor. Y mis padres, afortunadamente, se portaron muy bien en el sentido que me dejaron hacer. Creyeron en mí, no en el arte que yo pudiera tener, sino en mi persona, y me dejaron hacer. Me dijeron sin decir, haz y haz lo que tengas que hacer, y cuando termines, vuelves. Para mí tener el público delante es una delicia, porque yo los tomo como si fuera una reunión de casa, pero lo hago aunque haya 10.000 personas delante. ¿Y Y te eso fijas en alguien en concreto? no veo. ¿No ves O nada? sea, quiero decir, los focos me deslumbran. Veo a veces cuando yo agacho la cabeza y hago así, el momento de hacer así, antes de hacer así, veo todo. Luego ya cuando hago así ya me da el golpetazo de luz y ya no veo. Para mí es maravilloso. Si es que a mí el mundo del teatro me gusta muchísimo más que el cine. O sea, el teatro es mi pasión. Además es cuando te están devolviendo en ese momento todo lo que tú estás entregando. En el cine pues tienes que esperar a que la gente monte, corten, cosan, borden, luego la estrenan y es aquí que pasa mucho tiempo y cuando ya se estrena a ti ya se te olvidó. Yo solo oigo los defectos. Es como cuando me hicieron la primera prueba para grabar en Philips, que de ahí viene la PH y todas estas cosas. Cuando yo me oí grabado, me espantó porque dije, eso soy yo. O sea, me espantó, un trauma. Y la música que te ha enseñado. La música es una cosa maravillosa, que si no existiera sería espantoso. Yo no puedo figurarme un mundo sin música, pues sería un mundo de sordos. Sería espantoso, o sea, de ruidos. La música todo lo dulcifica, lo amansa. Yo, como llevaba mucho tiempo trabajando y cantando, había un poquito desfigurado las cosas, ¿no? Y cuando estuve enfermo, como me dio por encerrarme en mí mismo y en escuchar mi música en mi estudio, y entonces me oía cuando yo empecé a cantar, y entonces empecé a aprender de nuevo cómo se cantaba. Y cuando volví al teatro, cuando volví después del trasplante, volví a cantar como yo cantaba. ¿Cómo te ha dejado esa experiencia? Hombre, es una experiencia que yo no se la deseo a nadie, por supuesto, pero ya que la he tenido, para mí ha sido maravilloso. O sea, después de mi trasplante, a mí me ha regalado Dios una vida maravillosa. Estoy disfrutando como nunca he disfrutado. Pero no soy una persona que está todo el día, ay, aquel tiempo, aquel año, ay, cuando yo hacía. No, yo siempre digo, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer. Nunca digo, yo hice, yo hice. Lo pasado pasó. Y nada que lamentar. Lo de la sinfónica, yo eso es una cosa que tengo en mi cabeza desde el principio de mi carrera. Pero yo entendía que yo no estaba preparado para asumir eso, ¿no? Y he ido cantando con sinfónicas a lo largo de mi carrera en cosas puntuales. Pero de pronto me decidí que era el momento, que no iba a tener un mejor momento nunca, mejor que este. Y me decidí a hacer una gira mundial con Sinfónica, que es muy difícil. ¿Y cómo se levanta uno de los fracasos?
Yo no he tenido un fracaso, sí. Es que bueno, de los yo malos... Yo sé que es más periodístico que te dijera que he tenido un fracaso tal y cual, pero es que es mentira. Yo no tengo por qué mentir. Yo un fracaso no he tenido. Unas cosas han salido mejor que otras. No, a eso me refería. La palabra fracaso la he puesto fatal. No. Como lo puedo corregir, lo corrijo sobre la marcha. No. Los traspiés, ¿no? Sí, los traspiés. Los llevo bien. Los llevo bien porque si doy un traspiés, por supuesto eso me sirve de enseñanza para no volver a verlo. Si tú entras en el camerino, no ves nada más que fruta, manzanilla y eso sí, chocolate. Siempre hay un trozo de chocolate, porque me gusta mucho el chocolate. Mi manía es que las cosas, soy un perfeccionista tremendo, que las cosas salgan bien. Nunca salgo contento, jamás. Cuando yo entro del escenario, siempre hay algo que ha salido mal, siempre. Y si no, me lo invento. Yo el próximo disco que voy a hacer, se va a llamar Inédito. ¿Por qué? Pues todas las canciones son inéditas y por fin he encontrado canciones inéditas para poder grabar. Porque hace varios años que yo no grabo nada inédito. Todo lo grabo de mis cosas anteriores, las voy sacando a diferentes formas, ¿no? Sinfónico, ahora, etc. ¿Por qué? Porque no encuentro el material que antes tenía. Yo antes me sobraban canciones, pero vamos, por un tubo, cuando me ofrecían canciones me sobraban. Y ahora me faltan. Cuando no esté por ahí danzando de gira, pues estoy en casa. Yo soy una persona que sale muy poco, o sea, a mí me vas a ver poco por ahí.